Módulo Autonomías Departamentales. Curso Gobiernos Autónomos Departamentales. Teledocente Daniel Vizcarra. En el primer curso veremos las leyes que están vigentes y que rigen las autonomías departamentales, el rol del Estatuto Autonómico Departamental, las estructuras y funciones de los órganos legislativo y ejecutivo en el marco de las autonomías departamentales. Daniel Agustín Vizcarra Morales, abogado de profesión. Actualmente ejerce el cargo de jefe de la Unidad de Apoyo Legislativo Autonómico. Fue jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Autonomías. Como experto en el área legislativa de las autonomías, ha participado en la elaboración del Estatuto Autonómico de la Ciudad de La Paz. También ha participado en varias publicaciones de prensa en torno a la temática de la legislación autonómica. Un saludo cordial a todos los participantes de este telecurso sobre gobiernos autónomos departamentales, parte del módulo de autonomía departamental. Mi nombre es Daniel Vizcarra, abogado de profesión. En este momento me desempeño como jefe de unidad de apoyo legislativo autonómico del Ministerio de Autonomía. En el proceso autonómico boliviano tenemos dos grupos de departamentos, dos departamentos que han llevado el proceso autonómico por dos veredas diferentes. Un primer grupo en el que podemos encontrar cuatro departamentos, los cuales accedieron a la autonomía a través de un referéndum el 2 de julio de 2006. Estos departamentos son Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando. Un segundo bloque de departamentos que entró al régimen autonómico fueron los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Ellos accedieron mediante un referéndum el 6 de diciembre de 2009. La diferencia entre estos dos grupos de departamentos autónomos, uno, el primero, los de 2 de julio de 2006, para la consecución de sus estatutos autonómicos, una norma fundamental para este proceso, deberán adecuar los estatutos que han trabajado previamente y llevarlos a un control de constitucionalidad. El segundo grupo, los departamentos que accedieron a la autonomía el 6 de diciembre de 2009, los otros restantes cinco deberán elaborar su estatuto, llevarlos a un control de constitucionalidad y posteriormente llevarlos a un referéndum para la aprobación del mismo. La diferencia entre un grupo y otro radica en el requisito del posterior referéndum al Tribunal Constitucional. Entonces, habría y cabe hacernos una pregunta. ¿Los gobiernos autónomos departamentales gozan de autonomía sin tener estatutos autónomos departamentales? La respuesta nos la han dado ya las dos leyes que han regido la autonomía. Una primera, la ley 017, y una segunda, la ley 031, marco de autonomías. La primera, la ley transitoria de autonomías. La ley 017 de transitoria de autonomías ya nos dijo que los departamentos podían ejercer sus 36 competencias exclusivas, pudiendo en ellas ejercitar su facultad legislativa. Esto nos quiere decir que estos gobiernos autónomos departamentales ya pueden legislar y efectivizar su autonomía respecto a esas 36 competencias. Entonces, incluso previo a la ley marco, los gobiernos autónomos departamentales accedieron a esta autonomía. Entonces, si los departamentos son autónomos y ejercen su autonomía desde la ley 017, nos cabe la pregunta, ¿por qué no ejercieron su autonomía desde la entrada en vigencia de la Constitución en sí? Y la respuesta es categórica. Los departamentos antes
antes de la elección de las autoridades legislativa y ejecutiva, ya en un régimen de autonomía, no podían ejercer esta competencia. Justamente la ley 017 se dicta para que estas nuevas autoridades que iban a ser electas en las asambleas departamentales y como gobernadores, ya puedan ejercer su derecho a la autonomía. Posterior a la ley 017, se dicta la ley marco de autonomías, en julio del 2010. La ley marco vuelve a ratificar lo establecido por la ley 017. Uno, que los gobiernos autónomos ya podían hacer ejercicio de sus facultades legislativas frente a sus competencias exclusivas. Y dentro de estas competencias exclusivas, de todas las otras facultades, evidentemente, la reglamentaria, la ejecutiva y la fiscalizadora. Además de ello, la ley marco de autonomías nos recalcó que también podían estos gobiernos autónomos departamentales hacerse cargo de sus competencias en lo que le corresponde, concurrentes y compartidas, considerando que también pueden hacerse cargo de aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les delega el nivel central mediante una ley. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es el rol del Estatuto Autonómico Departamental? El Estatuto Autonómico Departamental, conforme establece nuestra Constitución Política del Estado, es la norma institucional básica. Y como norma institucional básica, tiene que cubrir algunos elementos necesarios e imprescindibles. El primero, y quizás fundamental, de los elementos que debe cubrir, que debe cumplir un estatuto autonómico departamental, es ser la norma que estructure los poderes, los órganos de gobierno autónomo. Ahí queda una de las grandes diferencias con el anterior modelo de descentralización. Ahora hablamos de gobiernos autónomos, no hablamos de instituciones. Esta norma institucional básica debe asentar los órganos y las relaciones que van a tener uno de estos con el otro, para que el ciudadano sepa cómo estos poderes, estos órganos, lo afectarán y cómo habrá condiciones reales de democracia también dentro de nuestros departamentos o dentro de cualquier entidad territorial autónoma. Un segundo punto que puede realizar un estatuto, sin duda, es desarrollar ya las partes imprescindibles de sus competencias. Incluso quizás el estatuto autonómico, por la gran legitimidad que tiene al ser aprobado por 2/3 de la Asamblea Departamental y ser posteriormente llevado a un referéndum para su aprobación, y además de ello tener un dictamen del Tribunal Constitucional acerca de su legalidad y constitucionalidad, nos hace pensar que el estatuto también puede ser una norma que a la autonomía le sirva como escudo, que les sirva para fortalecer sus competencias y tener muy bien delimitado frente a los otros niveles de gobierno su campo de acción. La organización del gobierno autónomo departamental es un tema de harta e importante relevancia para el proceso autonómico boliviano. Tenemos que comprender bien que los gobiernos autónomos departamentales han hecho un quiebre respecto al anterior sistema de descentralización administrativa. Los teóricos aceptan que la autonomía sigue siendo una forma de descentralización, pero a diferencia de la anterior descentralización, esta es una descentralización administrativa y política, mientras el anterior régimen de descentralización era simplemente una descentralización administrativa. Esta es una de las grandes revoluciones que tiene este proceso autonómico que fue establecido ya desde nuestra Constitución Política del Estado. Es más, el artículo 272 de la Constitución Política del Estado nos pone como uno de los grandes elementos de esta autonomía, nos deja tres claramente marcados. Uno, recursos propios. Otros, facultades dentro de sus competencias, ejercicio de sus facultades dentro de sus competencias. Y un tercer elemento que hace un poco más a esto de lo político es la elección directa por los ciudadanos de sus representantes,
tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo. ¿Qué pasaba en el anterior modelo de descentralización? El modelo de descentralización encarnado en las prefecturas. La prefectura era un órgano lineal, donde el Consejo Departamental se encontraba, quizás se podría decir, un poco por encima del prefecto, una suerte de directorio encima de una autoridad ejecutiva, como pasa en los directorios de las empresas descentralizadas o de las empresas privadas en muchos momentos, donde hay un gerente o hay un director ejecutivo, el cual es revisado por un tipo de directorio. Y este tipo de directorio era el Consejo Departamental. Un Consejo Departamental que vigilaba los contratos, los revisaba, los aprobaba, se metía en todas las actividades de ejecución del prefecto, igual que pasa en una empresa privada o en un directorio, como decíamos antes. En el régimen autonómico, esto ha sido trastocado radicalmente. La ley marco de autonomías nos establece que los dos órganos están separados, pero que coordinan. Tienen independencia, pero a la vez coordinan. Esta independencia también va a sus funciones. Entonces, de una prefectura que era una sola institución, que tenía dos cuerpos simultáneamente uno sobre otro, pasamos a todo un gobierno autónomo que tiene por el momento dos órganos, un ejecutivo y un legislativo, llamado Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental ya tiene en la actualidad una unidad administrativa, una unidad administrativa que se encarga de todo el procedimiento que sea ejecutivo dentro de la Asamblea. Se separan claramente las funciones de aquellos servidores públicos elegidos autoridad y por tal autoridades políticas que tienen un rol legislativo, de aquellos servidores que dentro de la misma Asamblea se verán relacionados con tareas un poco más administrativas, contratación de los servicios, contratación de las cosas que necesitarán esos asambleístas para sus actividades diarias. Una independencia radical de órganos, pues la Asamblea ya no necesitará de el órgano ejecutivo o de pedirle permiso al gobernador para realizar sus funciones, para que le doten de material, para que le doten de automóviles y demás actividades que puedan en algún momento trastocar y detener su facultad fiscalizadora. Porque de ninguna manera sería correcto que si yo fiscalizo a alguien, encima esté supeditado a ese alguien para que me preste cosas. Pues se podrían dar algunos manejos algo extraños. Ah, contrato a tu asesor si tú no fiscalizas este contrato. O, bueno, va a haber automóviles para que se dirijan a tal autoridad, a tal actividad, si ustedes de una vez me aprueban el presupuesto. Eso no sería correcto. La parte administrativa tiene que estar separada en ambos órganos para una mejor separación de órganos y que estos, uno en sus actividades ejecutivas y otro en sus actividades legisladoras, puedan realmente tener un trabajo adecuado que lleve a mejores derroteros a los departamentos. Ahora sí, atacamos de pleno esto que es el órgano ejecutivo. Como vemos, a la cabeza del órgano ejecutivo está la autoridad política por excelencia, el gobernador o gobernadora. A un costado de este gobernador o gobernadora y del cuerpo principal del órgano ejecutivo se encuentra el vicegobernador o la vicegobernadora, que conforme a la ley marco puede ser elegido en un departamento si así lo estableciere el Estatuto Autonómico Departamental. Tenemos en ese órgano a los secretarios departamentales, unas autoridades que conformarán una especie de gabinete departamental, algo similar en lo que corresponda a un gabinete ministerial,
Y por debajo de esos secretarios tenemos a las instituciones descentralizadas y desconcentradas que hagan al gobierno autónomo departamental. Ahí también podremos pensar que estarán las empresas departamentales. Empresas que conforme el artículo 300 de la Constitución Política del Estado ya pueden ser creadas por el departamento. ¿Qué nos hace pensar esta estructura de gobierno autónomo? Primero, esta estructura nos da a pensar que esta es la real consolidación de la estructura que permitirá que en los gobiernos autónomos departamentales puedan llegar a cumplir sus objetivos institucionales. Pasamos a una pequeña recapitulación sobre el tema y los espero al retorno. Las autonomías departamentales se constituyen por la voluntad de los ciudadanos manifestada en el referéndum que se llevó a cabo en dos momentos, el 2 de julio de 2006 y el 6 de diciembre de 2009. El Estatuto Autonómico Departamental es la norma institucional básica. Entrará en vigencia como norma institucional de la entidad territorial mediante referéndum aprobatorio en su jurisdicción. Las autonomías permiten la descentralización a nivel administrativo y político. Esto significa disponer de recursos propios, ejercicio de sus facultades dentro de sus competencias legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora, y elección directa de sus representantes en el órgano ejecutivo y legislativo. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el Internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Bueno, ahora al retorno, continuando con lo que tratábamos hace un momento, debemos continuar y asentar algunos temas respecto a esto que es el órgano ejecutivo. Entonces, es importante darnos cuenta el cambio radical que existe entre el proceso de descentralización administrativa y el proceso de descentralización administrativa y política llamado autonomías. Los gobiernos autónomos, y perdón que haga mucho énfasis en esto, pero es importante que nos demos cuenta, han sufrido una real variación respecto a las prefecturas. Las prefecturas eran una simple institución. Los gobiernos autónomos no son instituciones, son gobiernos. La institución se podía haber desconcentrado, podría tener algunas unidades ejecutoras como máximo. El gobierno autónomo, en cambio, se divide en dos órganos. El órgano ejecutivo, a su vez, se divide en varias instituciones. Entonces, a diferencia de lo que antes era uno, aquí podemos tener las que el gobierno autónomo considere necesario tener. Podemos pensar, por ejemplo, que ahí estarán las empresas departamentales. Esa unidad
económica debe tener su propia MAE. Pues sus procesos de contratación, su actividad económica, su rol en la economía, le obliga a tener la capacidad de tener toma de decisiones por sí misma. Lo mismo pasará dentro de otro gobierno autónomo departamental que, conforme la ley marco estableció, se haga cargo del hospital de tercer nivel. Ese hospital de tercer nivel tendrá, pues arriba de él, arriba de esa estructura organizativa, tendrá una MAE, un director del hospital que tenga las atribuciones de MAE, que decida cómo hay que contratar, qué procesos hay que llevar dentro de este hospital, qué se debe hacer. Y eso no solo es una necesidad, es algo realmente importantísimo, es algo de suprema importancia. ¿Por qué? Porque este director de hospital de tercer nivel no puede ser que dependa de la toma de decisiones de otra MAE cuando se trata de la salud del ciudadano. Entonces, ya sea por razones de salud, ya sea por razones de economía, este gobierno autónomo departamental, conforme establece la Constitución Política del Estado, se va descentralizando a su vez, o teniendo unidades administrativas independientes. El que el gobierno autónomo departamental tenga 36 competencias asignadas a él como exclusiva en la Constitución, nos hace pensar que este gobierno no hace simples actividades administrativas, sino que este gobierno autónomo departamental es responsable de políticas públicas dentro de su jurisdicción. Una de las políticas públicas que podríamos mencionar en este momento, que si bien la comparte con el municipio, es el tema de la niñez, adolescencia, adulto mayor, personas en situación de discapacidad y mujer, ¿no? Todos estos temas que están en una competencia. El gobierno autónomo departamental tiene que hacerse responsable de esto. Y ahí se nos lanza otra pregunta. Si es responsable de esta actividad tan específica y con tanta responsabilidad, ¿cómo es que este gobierno autónomo departamental también es responsable de la construcción de obras públicas necesarias para el desarrollo productivo? Una tarea que obviamente, como toda actividad del Estado, está algo relacionada, pero que son radicalmente diferentes. Pues, si esto fuera una institución, deberíamos preocuparnos, pues como un funcionario que contrata obras públicas va a la vez a estar contratando estos temas de estos grupos sociales, pues habría alguna complejidad. Pues por eso existe el gobierno autónomo. Habrá instituciones dentro de este gobierno especializadas en las temáticas que le toquen afrontar. Instituciones especializadas en salud, instituciones especializadas en mujer, instituciones especializadas en producción, instituciones que puedan prestar asistencia técnica a los emprendedores, una infinidad de instituciones que aseguren que ese departamento cumpla sus competencias de una manera adecuada. Estas instituciones deberán agruparse a la cabeza de alguien, unos secretarios departamentales, ¿no? O ya se verá qué nombre se le decide poner en el estatuto. Lo que se estila hasta el momento son secretarios departamentales. Estos secretarios departamentales, cada uno será responsable de la política pública en su rubro. Y si cabe la analogía y en lo que quepa, serán como los ministros de nuestro nivel central. Pues el nivel central, era un gobierno, al igual que ahora es un gobierno el departamento. Entonces, había un ministro responsable de obras públicas, pues él era el responsable de la política de obras públicas en el país. En el gobierno autónomo departamental, que hay también muchas competencias relacionadas a obras públicas, habrá un secretario departamental de obras públicas. Este será
encargado de la política de obras públicas en este territorio departamental, dentro de las competencias departamentales. Considerando, por ejemplo, que este secretario de Obras Públicas puede tener bajo su dependencia algunas instituciones descentralizadas, como el Servicio Departamental de Caminos, o alguna empresa que se decida crear sobre el rubro de las obras públicas en el departamento. Esto nos implica una reingeniería de ver la gestión pública departamental engarzándose poco a poco en ramo y llegando a unas cabezas pequeñas llamados secretarios departamentales. Secretarios departamentales que cuando se juntan harán esto que decíamos, un gabinetito departamental o un gabinete departamental, si le vamos a quitar el diminutivo. Y estos preguntarán a la máxima autoridad política del departamento el destino de las políticas públicas en este territorio. Esa máxima autoridad política será el gobernador o gobernadora. Esta reunión, este gabinete, será el que tome las decisiones de política pública. Y cuando el gobernador instruya a sus secretarios algo, a su vez estos secretarios podrán instruir bajo las instrucciones, bajo las directrices que dio el gobernador, al resto de las MAES que están por debajo de él, al resto de las instituciones descentralizadas que se puedan crear dentro de un gobierno autónomo departamental. ¿Cuál es la figura de este vicegobernador que nos ha puesto la ley marco que es posible de ser creado mediante estatuto autonómico departamental? El vicegobernador, una de sus principales funciones será sustituir al gobernador o gobernadora en caso de una suplencia. La figura del vicegobernador o de la vicegobernadora nos ayuda mucho en la lógica de órganos de gobierno, en la lógica de separación de órganos. ¿Por qué? Porque uno tiene un órgano ejecutivo encargado de las contrataciones, de la ejecución, de toda la actividad administrativa, y tiene una asamblea departamental encargada de la legislación y la fiscalización. ¿De qué? De las obras que hace este otro órgano. Si no se establece en el estatuto la figura de un vicegobernador, lo que pasará es que cuando el gobernador viaja o se ausenta sin importar la razón y está vacante ese cargo y se necesita llenarlo en una ausencia temporal, entrará este señor que es encargado de fiscalizarlo y comenzará a hacer gestión. Y cuando vuelve el vicegobernador, este tendrá que volver a su rol de fiscalizador. La pregunta que nos sale de inmediato es, ¿y qué va a pasar acá? ¿El fiscalizador ha ejecutado y ahora que ha ejecutado tiene que volver a fiscalizar? ¿No va a ser juez y parte simultáneamente? ¿No puede haber algunos problemas de estabilidad dentro del departamento porque hay algún asambleísta que sabiendo que si este gobernador es retirado, él asume, pueda generar unos procesos algo extraños de desestabilización dentro del departamento? Eso es posible. Eso se puede dar. Por eso es que la ley marco insertó esta figura del vicegobernador. Crear una posibilidad real, una posibilidad jurídica, de que cuando el gobernador se ausenta, entre una figura electa en fórmula única con él a suplirlo. Lo que pasa con nuestro presidente y vicepresidente del Estado. Esto lo que permite es mantener la línea de gestión pública, porque se pueden dar algunos extremos ya casi rozando en lo ridículo. Algún asambleísta que sea opositor a este gobernador que entre en suplencia del gobernador y decida despedir a todo el personal. Tiene las atribuciones, ha sido elegido,
si lo hace, puede generar un daño a la administración pública departamental. Por eso se pensó en este vicegobernador, en esta figura que nos permite una real separación de órganos, una real separación de funciones, considerando principalmente que este departamento tiene que ir generando una institucionalidad. No obstante, a lo antes explicado, los entes autónomos, los gobiernos autónomos departamentales, junto con su ciudadanía en la elaboración del estatuto, decidirán realmente si es adecuado poner un vicegobernador o si en su caso y prevén algunas figuras que le permitan controlar los juegos de poder entre los dos órganos, no establecerlo. La separación de órganos no es una casualidad, no es un invento de alguien que se le ocurre y dice, bueno, tienen que ser dos porque son dos nombres diferentes y hay que separarlos. La separación de órganos está basada en muchos fundamentos constitucionales, en muchos fundamentos de Estado. Se deben separar los órganos para que haya una gestión política pública adecuada, para que no existan, decían los autores, algunos tiranismos dentro de la gestión de lo público. Y es así, y como vemos en el gráfico, que el órgano ejecutivo y la asamblea departamental están separados en base a sus funciones. Funciones que aseguran una igualdad y complementariedad entre ambos órganos. Tenemos un órgano ejecutivo que tiene la facultad reglamentaria. ¿Reglamentaria de qué? De las leyes que tiene la asamblea departamental, la facultad legislativa. Si vemos las facultades que le ha otorgado la Constitución Política del Estado a los órganos del gobierno autónomo departamental, nos daremos cuenta que son facultades que están pareadas. Tenemos, por una parte, una facultad legislativa, otro, una facultad reglamentaria. Tenemos una facultad ejecutiva en el órgano ejecutivo y el legislativo tiene su facultad fiscalizadora. Estas cuatro facultades son las que nos establece el artículo 272 de la Constitución Política del Estado. Pero si leemos en su totalidad la Constitución, encontraremos que al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental o a cualquier otro órgano deliberativo de los entes autónomos, se le dio también otra facultad. Y esta facultad es la facultad deliberativa. La facultad deliberativa, no obstante, es una facultad que está íntimamente relacionada con la facultad legislativa y fiscalizadora. Pues las asambleas, para hacer actos de legislación y actos de fiscalización, utilizan la deliberación entre ellos. Al ser un cuerpo colegiado, utilizan esta facultad y se plasma en legislación o fiscalización. Con esto volvemos a hacer una pausa para recapitular los contenidos avanzados a este momento y nuevamente los espero al volver. Los puntos importantes de este sector del curso son la figura del vicegobernador que ayuda a comprender la lógica de separación de órganos. Una de las principales funciones del vicegobernador será la de sustituir al gobernador cuando éste no esté en su cargo cumpliendo sus funciones. Los órganos ejecutivos y asambleas departamentales están separados en base a sus funciones, asegurando igualdad y complementariedad entre ambas. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva Constitución Política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. Y ahora sí, continuamos con estos últimos 15 minutos que nos servirán para complementar
y aterrizar una vez más estos contenidos respecto a los gobiernos autónomos departamentales y su organización. Como decíamos hace un momento, los órganos están separados en base principalmente a las funciones, a las facultades que en ellos se plasman, que en ellos están. La facultad reglamentaria y ejecutiva en el órgano ejecutivo y las facultades fiscalizadora y legislativa en la Asamblea Departamental. Como decíamos hace un momento, hay pero una estrecha relación entre cada uno de estos grupos de facultades que ha reconocido la Constitución Política del Estado. Y vuelvo a recalcar, no solo es nuestra Constitución, esto se basa en un conocimiento del mundo entero, ¿no? Es un conocimiento ya de la humanidad, esto de separar órganos en base a funciones, para que haya un peso y contrapeso de la actividad pública. Ahora que hemos creado gobiernos en los niveles autonómicos, pues también hay que aplicar las teorías de separación y complementación de pesos y contrapesos de los órganos, no solo en el nivel central, que es un gobierno, también hay que aplicarlos en los gobiernos autonómicos departamentales. La interrelación entre la facultad legislativa y reglamentaria es la primera que vamos a tocar en este punto. La facultad legislativa y la facultad reglamentaria, ambas facultades buscan normar. Y lo que buscan normar es una de las competencias. ¿Qué pasa? Se legisla y se reglamenta una competencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, en esa competencia que nos dice crear empresas departamentales, habrá primero una ley proveniente de esa asamblea departamental que nos diga los criterios en los que se van a crear estas empresas departamentales. Y habrá un reglamento emanado del órgano ejecutivo que aterrizará los criterios. Lo correcto es que quien ejecuta, reglamente. Porque quien reglamenta, quien ejecuta, sabe qué capacidades institucionales, qué capacidades económicas, qué capacidades reales tiene para cumplir algo. Una ley departamental, por ejemplo, podría decirnos, y sería malo que lo diga, que se van a crear 30 empresas. Cuando en verdad no hay economía para crear las 30. No hay ni el capital, no hay ni siquiera los productos que puedan ser explotados para crear estas 30 empresas. La ley lo que nos tiene que hacer es darnos un parámetro más amplio y ser el reglamento el que acentúe cómo se van a recolectar recursos, cómo se van a recolectar cosas para ejecutar la competencia. Quizás podríamos ir a un ejemplo más simple respecto a esto que es la legislación y la reglamentación. Y vamos a tenernos que, tal vez por un poco de mea culpa, hacernos a un ejemplo municipal. La competencia de aseo urbano. Podrá salir una ley municipal que nos diga, todos tienen derecho al recojo de basura. Pero, indeluctablemente, tiene que salir un reglamento de ese órgano ejecutivo que nos diga qué días va a recoger basura, qué días en qué barrio, qué días en el otro, y hacer que esa administradora, esa empresa encargada de recolectar basura, pase esos días, cumplir el reglamento. Un choque, ese reglamento, entonces, es un asentar una legislación, una ley que crea derechos, que crea obligaciones, a la realidad fáctica, a lo que realmente existe, a lo que se puede cumplir. Y ese reglamento deberá ser cumplido por aquellos servidores de ese gobierno autónomo. Como decimos, estas facultades, la legislativa y la reglamentaria, ambas buscan normar. Entonces, si comprendemos que ambas norman y pensaríamos que la competencia es un bloque cerrado, una siempre será inversamente proporcional a la otra. Si se legisla poco, se reglamenta mucho.
Si se legisla mucho, se reglamenta poco. Son siempre inversamente proporcionales, porque ambas norman, cierran un solo tipo de facultad. No es del todo adecuado normar una competencia mediante legislación. No se pueden sacar y no sería adecuado sacar solo leyes respecto a una competencia. No es lo más adecuado, porque estamos invadiendo el rol reglamentario del otro órgano. Pero en ningún caso es recomendable normar todo por reglamento. Eso también vulnera el ordenamiento jurídico constitucional y de la ley marco, pues implicaría robar, hacerse que el órgano ejecutivo se haga de las facultades que le corresponden al legislativo. Es importante que haya un orden respecto a que se legisla primero, se reglamenta y se ejecuta. Obviamente, cabe aclarar que dentro de una competencia no solo va a salir una ley, pueden salir varias. Pueden salir varias. El campo de legislación es suficiente para que salgan dos o tres leyes respecto a una competencia, tomando en cuenta que la competencia es un grupo bastante amplio. En el siguiente gráfico vamos a aterrizar un poco más esto que decíamos de la facultad legislativa y la facultad reglamentaria. Es esto que les decía, que algo es inmensamente proporcional al otro. Tenemos el grupo azul, representa todo lo que se norma dentro de una competencia, mientras lo plomo es lo reglamentado dentro de esta misma competencia. Se puede legislar y agotar todo lo normado, o se puede normar una parte y reglamentar lo otro. Si no legislas la mitad de la competencia, te queda reglamentar la otra mitad. Si normas mediante ley solo una partecita pequeña, ínfima de la competencia, te quedará hacer un gran desarrollo normativo mediante reglamentos a la competencia. Debemos ser claros que esto no es una ciencia exacta y no se puede decir a mano alzada desde un escritorio hasta dónde se debe legislar y desde dónde se debe reglamentar, porque cada competencia es absolutamente diferente. Pero hay criterios básicos que nos van a permitir saber hasta dónde es bueno legislar y desde dónde es bueno reglamentar. Un criterio básico es que los derechos y las obligaciones del ciudadano solo pueden ser afectados por leyes. Entonces, cuando queramos crear derechos o crear obligaciones para un ciudadano, debemos asistir a la Asamblea Departamental para que ésta sea la que cree estas obligaciones. ¿Por qué? Esto es por una razón de democracia. El órgano ejecutivo es representante de la mayoría. Y eso es correcto y es bueno. Pero la Asamblea Departamental es el representante del total de la población. Entonces, si la población en general va a ser afectada en sus derechos y obligaciones, tiene que ser una norma emanada de este cuerpo colegiado el que nos diga, el que determine cuál será esta decisión. Otro de los criterios básicos para saber hasta dónde legislar y reglamentar es un criterio un poco más simple y deducible. El caso es la facilidad de modificar una norma. Cuando vamos a establecer algo que va a ser modificado en el tiempo, cosas circunstanciales, eso se tiene que ir al reglamento, mediante que el cuerpo fuerte normativo se quede en ley. Normalmente los procedimientos se van al reglamento. Los procedimientos que nos permitan concretizar algo establecido en la norma. Pero como les decía
No siempre es así. Y citando a un catedrático que tenía, casi nunca es siempre. Y en este caso, casi nunca es siempre. Hay reglamentos, hay cosas procedimentales que no se van a reglamento, se van a leyes. Porque, como decíamos antes, afectan derechos del ciudadano. Y ejemplos puede haber muchos. Procedimiento penal, procedimiento civil. A pesar de ser procedimientos y cosas que aparentemente podrían cambiar y no serían correctos llevarlos a una ley, tienen que ir por ley. ¿Por qué? Porque afectan derechos de ciudadanos. En los países en los cuales hay normativa muy desarrollada respecto al procedimiento de expropiación, también el procedimiento expropiatorio, que es una actividad netamente administrativa, se encuentra en leyes. ¿Por qué? Porque es correcto. Ese procedimiento que me afecta en mi propiedad tiene que haber sido determinado en mi asamblea. Y tiene que decirme cómo es que ese órgano ejecutivo puede privarme de mi derecho propietario y cómo me resarcirá. Estos son algunos de los criterios que deberíamos tener en cuenta al momento de normar una competencia. Existen, como decíamos, dos parejitas de facultades. Legislativo o asamblea departamental legisla. Órgano ejecutivo reglamenta. La otra parejita que nos falta de ver dentro de estas facultades es asamblea departamental fiscaliza. Órgano ejecutivo ejecuta. Y estas también están pareadas. La fiscalización recae principalmente, aunque no exclusivamente, principalmente en la facultad ejecutiva. Se fiscaliza aquello que el gobernador, con todo el órgano ejecutivo, está realizando. Las facultades fiscalizadoras, no obstante, deben ser muy bien estudiadas. Y eso lo vamos a ampliar en el siguiente curso que lo tomaremos conmigo dentro de este módulo. Haremos una mayor exposición de qué realmente significa la fiscalización. No obstante, debemos ir adelantando algunos criterios. La fiscalización que ejercen las asambleas departamentales es una fiscalización que, conforme a toda la ciencia jurídica y política que vigila a los gobiernos, es una fiscalización política. Innumerables son los autores que se han referido a los roles de fiscalización que tiene un parlamento o una asamblea. Aquel órgano colegiado, aquel órgano conformado por los representantes de todos, que debe controlar al órgano que representa a la mayoría. Cómo hacer una vigilia entre los intereses de la colectividad y los intereses de la mayoría, que también tiene derechos y tiene, en razón a su posición política, facultad para hacerlos valer. El eterno baile entre estos dos órganos, este rol de la democracia. La fiscalización política que va a ejercer la Asamblea Departamental jamás, pero jamás, puede paralizar la actividad ejecutiva, la facultad ejecutiva del gobierno. Esto no es correcto que se dé, pues la actividad ejecutiva de la Asamblea Departamental implica que mediante esta actividad, se están realizando obras públicas, servicios públicos, se están prestando servicios básicos muchas veces. Y no por razones políticas se va a perjudicar al ciudadano. La fiscalización debe estar desde un punto que no vulnere la facultad del Ejecutivo. Vamos a seguir avanzando este tema de la fiscalización en el siguiente curso. Agradecerles por su atención.
y esperarlos muy gratamente en la siguiente oportunidad. Gracias. En este último sector del curso se ha hablado de que el gobierno departamental autónomo tiene las facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora, que son ejercidas por la Asamblea Departamental, además las facultades reglamentaria y ejecutiva, que son ejercidas por el órgano ejecutivo. Existen criterios básicos que no permiten saber hasta dónde es bueno legislar y hasta dónde reglamentar. Algunos de los criterios básicos parten de que los derechos y obligaciones del ciudadano solo pueden ser afectados por leyes. 2. La facilidad de modificar una norma, algo que será complementado con el tiempo. Cosas circunstanciales se van a reglamento y el cuerpo fuerte y normativo se queda en la ley. Es importante aclarar que no todos los procedimientos se van a reglamento. Hay otros que tienen que irse a legislación porque afectan a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, los procesos penales, procesos civiles, deben ir por la ley porque afectan los derechos de los ciudadanos. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.